Nada, queremos manifestar que estamos de acuerdo con el derecho a protesta que tienen los trabajadores del puerto, pero lamentablemente nos ha afectado a nosotros porque lo que tampoco podemos trabajar somos nosotros, estando en la calle cortada, no pueden ingresar los autos y entonces nuestros clientes no pueden llegar. Hoy ya hemos perdido el día de trabajo y no sabemos cuántos días más va a estar el corte en la Avenida Pellegrini. Tiene un efecto que se suma a los otros efectos, como pueden ser, bueno, los partidos mundial, que a todos nos gusta mirarlo, pero lamentablemente la clientela emigra hacia otros locales y también un poco la baja de consumo que hay este año del restaurante. ¿La semana pasada ustedes no tuvieron esta problemática o sí? No, no tanto porque el corte era sobre 27 de febrero, debajo del puente. Hubo un día de protesta en la calle, otro día, pero eran pocas horas. El problema ahora es que el corte es total. Si fuera parcial, dejarían pasar los autos y para nosotros sería beneficioso porque podríamos trabajar. Hoy no tuvieron gente prácticamente en el local. Hoy cero, cero clientes desde la mañana, no, nadie pudo pasar a desayunar ni a almorzar. Y además, algunos compañeros, los que venían en transporte público, también tuvieron que venir caminando todas las cuadras que hay hasta Pellegrini porque no, el colectivo, los taxis no ingresan. Magnitud, ¿cuántos trabajadores son los que se ven afectados y que viven de este restaurante? Bueno, aquí trabajan unas 30 personas, también en el restaurante al lado, nuestros vecinos, y en el club. No sé, somos muchas familias las que trabajamos aquí, y claramente hoy tuvimos que decirle que directamente no vengan a trabajar porque no iban a poder llegar algunos.